Pues muy intensa, pero con muchísima ilusión. La verdad que me contagia la gente, el equipo fantástico, brutal que tenemos para gobernar en el Cabildo de Tenerife. Y sobre todo veo muy buen ambiente, ganas de cambio. Así que la verdad que muy animada. Comencé con Adán Martín en el Cabildo hace muchísimos años y era un gran presidente. Yo creo que el Cabildo siempre se ha visto como esa institución, ese gobierno de la isla que estructuraba los proyectos importantes, que daba impulso a Tenerife. Y vemos una isla estancada, paralizada y que el Cabildo sencillamente ha desaparecido de nuestras vidas, ¿no? Entonces, no es que no haya habido gestión, es que se ha desmantelado lo que había. No se ha construido, fíjate, algo tan importante y tan sensible como, por ejemplo, residencias de mayores. Tenemos una sanidad colapsada, te hemos visto hace poco los resultados de sanidad y tiene mucho que ver con que la población se ha envejecido, va a los hospitales, no hay manera de salir de ahí porque son personas que tienen enfermedades crónicas. Entonces, ahí tenía que haber estado el Cabildo con las residencias de mayores, residencias para chicos y chicas con discapacidad, y no se ha hecho ni una sola plaza. Entonces, ves temas que son esenciales para Tenerife, en donde no es que no se haya avanzado, no se puede valorar la gestión, es que simplemente ha desaparecido el Cabildo. No tener programa, no había proyecto y no había, desde luego, se ha demostrado proyecto para Tenerife. Y al final quieres quitar a un partido, quitarlo del medio, te cargas todos los programas que venían funcionando, mejor o peor, pero puedes mejorarlo. Encina, por ejemplo. Bueno, todo. Ancina fue, fíjate, en lo peor de la pandemia, dejar a las personas mayores sin actividades. Eso para la soledad, para la salud mental, era fundamental. No solamente dejar a los profesionales, a los monitores, que eran gente fantástica, de todos los partidos o sin ningún partido, pero lo importante eran las personas mayores, eran 60.000 mayores que dejaron en sus casas. Y sobre todo lo que detectas al final es que no hay un proyecto para Tenerife, inversiones que generan empleo, que son imprescindibles que ocurran en Tenerife, pues se han ido para Gran Canaria. La realidad es que el gobierno de Canarias es un gobierno escorado para Gran Canaria. De los 10 consejeros, 6 son de Gran Canaria: sanidad, servicios sociales, obras públicas. Bueno, el presidente, el vicepresidente y consejero de Hacienda, la consejera de Economía, todos son de Gran Canaria. Yo no digo de por sí que vayan a hacer. En fin, la realidad es que no has tenido un cabildo presente, un presidente del Cabildo del PSOE que va de 10 a 2 de la tarde al Cabildo. El Cabildo ha desaparecido y la verdad que es que no puedes evaluar una gestión que simplemente no ha existido. Yo creo que tenemos que saber que hay un proyecto, el proyecto bueno, que lideramos nosotros, que tenemos ganas de volver a recuperar Tenerife, que ha estado estancada, paralizada y que hay muchísimas oportunidades, pero solo lo que hay que hacer es, bueno, trabajar con la gente, codo con codo, escuchando. Sandro, yo en los últimos meses me he sentado con muchísima gente que tienen la ilusión de recuperar Tenerife. Sobre todo que las decisiones de Tenerife se tomen en Tenerife, las inversiones ocurran en Tenerife, que haya alguien que tenga el cariño, el equipo, la solvencia, el buen hacer bueno, para ponerle ganas, ¿no? Y yo creo que eso ha faltado en estos 4 años. No nos podemos rendir. Yo creo que Tenerife no se puede rendir. Mira, yo me siento profundamente canaria. He trabajado y he estado en departamentos del gobierno de Canarias. Pero es muy importante que todas las islas, toda y cada una de las islas nos vaya bien. Si tú intentas aplastar una isla, si le pones la pata encima, si haces que aquí no ocurran cosas, al final estás lastrando al empleo en Canarias, la economía en Canarias y nos estamos al final empobreciendo todos. Pero lo más importante es, en este momento, poner por delante de todo a Tenerife. Yo he dicho, este es un tema muy complejo. Imposible tener soluciones mágicas, pero lo que sí puedes es tomar decisiones. Y lo que ha hecho el actual presidente socialista del Cabildo, Pedro Martín, es no hacer nada, no tomar decisiones. Yo he sido directora general de transporte y la solución, además de tener las infraestructuras adecuadas, carreteras, trenes, que en Gran Canaria, por cierto, nos han pasado por encima porque Pedro Martín ha guardado en una gaveta los proyectos de los trenes. Y
Además de grandes infraestructuras importantes para Tenerife, desdoblar la autopista en 3 carriles, tener más carriles, sobre todo es fundamental quitar vehículos de las carreteras. Y yo he dicho que en 90 días voy a tomar 5 decisiones, no para acabar con las colas, porque eso es muy complicado, pero sí para aliviar y mitigar las colas. Y esas medidas tienen que ver con escalonar las entradas a los grandes centros de trabajo, en darle prioridad al transporte público. Piensa que nosotros nunca nos rendimos para que se pusiera el transporte gratuito en Canarias cuando Pedro Sánchez lo puso para toda España y no para Canarias. Y lo que dijeron los del Partido Socialista en Canarias y en Tenerife es que como aquí no habían trenes, pues teníamos que pagar. Y no nos rendimos. Y negociamos y le partimos el brazo a Pedro Sánchez porque necesitaba nuestro voto para que el transporte fuera gratuito. Y fíjate que ahora se ha aumentado el 50%. Fíjate qué importante hubiera sido haber sacado el tercer carril que estaba preparado hasta Guamasa y haber tenido que un carril en el que solo fueran las guaguas, que hubiera aliviado muchísimo las colas. Otro de los temas importantes es, hay muchísima gente que viene a los 2 grandes hospitales porque tiene una intervención quirúrgica, porque vienen los familiares para darse un tratamiento oncológico, para hacer una diálisis, una ecografía, para las pruebas diagnósticas, que podrían hacerse perfectamente en el Hospital del Sur y en el Hospital del Norte. Y eso te reduce la movilidad y el sufrimiento. Y después hay que trabajar con la comunidad educativa, es decir, con los colegios y con la comunidad educativa de la universidad. Y analizar cuáles son los movimientos, porque estoy segura, y es lo que pone la ley de lucha contra el cambio climático, hay muchos vehículos por habitante. Hay 8 vehículos por cada 10 habitantes, y estamos hablando de habitantes incluyendo niños y personas mayores. Entonces, tenemos que ver mecanismos para dar un transporte público fiable, quitar vehículos reduciendo la movilidad, descentralizando, por ejemplo, que se puedan prestar servicios del Cabildo y de otras administraciones en la Isla Baja, en Icod, en Garachico, en el norte, en el Puerto de la Cruz, en la Orotava, de manera que alguien que tenga que venir al Cabildo no venga a Santa Cruz, sino que pueda ir a Tacoronte, a la Orotava. Se pueden tomar decisiones. Yo, desde luego, lo que no voy a hacer como presidenta del Cabildo es quedarme de brazos cruzados como ha hecho Pedro Martín. El PSOE, que resulta que dice que soy Podemos, que en Gran Canaria va a apostar por los trenes porque son sostenibles y es un transporte eficaz y es lo que necesita la isla de Gran Canaria. En Tenerife, que íbamos por delante en el tren, dicen que no apuestan por él. Los mismos partidos, yo no sé lo que piensa el Partido Socialista al final. O sea, que es sostenible en Gran Canaria, pero no es sostenible en Tenerife. O sea, que se pueden hacer carreteras en Gran Canaria y en Tenerife le ponen todos los problemas y las bloquean. Hay que construir las carreteras, tenemos que tener carreteras del siglo XXI, pero sobre todo hay que tener determinación para quitar vehículos de las carreteras. Ellos se pusieron en un puente, me parece que en La Matanza. Ahora se tendrían que poner en el puente a la salida del Mayorazgo, porque las colas han incrementado. Es que ahora te quedas parado saliendo de la Orotava. No, y a distintas horas también de la mañana. Y además ya está bloqueado, no solamente por la mañana, sino cuando sales de la universidad. Ayer estaba en la universidad con jóvenes, trabajando con ellos, a ver qué opinan ellos. Y me decían, Rosa, es que a las 2:30 de la tarde salimos de la universidad y ya estamos en una cola. Entonces, tenemos que ver cómo se reduce el número de vehículos y para eso tienes que apostar por el transporte público. No puedes meter las guaguas por la misma vía que donde tienes a los coches colapsados, porque al final alguien que vive en La Guancha o que vive en Icod o alguien que vive en Guía de Isora, para venir a la universidad tiene que salir a las 5 de la mañana y hacer 3 transbordos. Es fundamental poner guaguas lanzaderas, tener parking disuasorio. Todas esas decisiones que no son de una envergadura y de un calado que sean imposible llevar a cabo, yo las voy a tomar. Y lo voy a hacer, además, de la mano del consenso y del diálogo. Y me equivocaré. Esto es prueba y error. Pero, desde luego, lo que no voy a hacer es quedarme de brazos cruzados, porque los tinerfeños nos estamos dejando la vida en las colas todos los días. Vamos a hacerlo. Vamos a trabajar con los grandes centros, polígonos industriales, en Las Chafiras, en Güímar, en el norte, para ver cómo podemos aliviar la entrada y salida de vehículos. Tú tienes una empresa de distribución y es un infierno distribuir los productos. Entonces, vamos a trabajar escuchando a la gente y sobre todo viendo los datos. Pero ¿qué es lo que nos dice Pedro Martín?
que no vamos a tener una solución hasta el 2028. La gente tiene que pensar entre una persona, en elegir, en una persona que le dice, voy a estar tomando decisiones, con coraje, con determinación, me equivocaré, me podré equivocar, corrijo, escucho y volvemos a seguir tomando decisiones, pero con determinación. Y otro que te dice, quédate en la cola los próximos 5 años. Yo, desde luego, no lo dudaría. Mira, aquí hay un tema muy importante y es que la única obra que la gente está viendo, que es el famoso túnel, se licitó cuando nosotros estábamos en el gobierno. De hecho, yo era consejera de Hacienda. Y otros proyectos que salieron a licitación, es decir, para contratar, como por ejemplo el tercer carril, que era muy importante para aliviar las colas en el caso del norte, hasta Guamasa y también hasta La Orotava, resulta que estaba el proyecto, se licitó el 19 de febrero de 2019. La propuesta para redactar el proyecto estaba ya, la propuesta técnica, en agosto de 2019. Y resulta que lo sacan ahora, el tercer carril, sin haber consultado con los alcaldes. Todo este proceso lo han retrasado más de 28 meses, más de 2 años, parado. Entonces, no es verdad que sea por tener unas carreteras adecuadas para Tenerife. Han paralizado las infraestructuras y lo único que se está construyendo fue lo que nosotros pudimos impulsar cuando estábamos en el gobierno. Fundamentalmente las personas mayores. Hay un envejecimiento de la población y la falta de plazas, de residencias, de mayores, hace que muchísima gente, estoy hablando de, sobre todo mujeres, que se tienen que quedar, tienen que renunciar a tener una vida profesional o tienen que dejar sus empleos porque sus padres ya son muy mayores o no pueden aceptar un empleo porque sus padres son muy mayores, los tienen que cuidar, porque no hay residencias para chicos o chicas con discapacidad que van cumpliendo años y no hay residencias de día. A lo mejor no necesitas una residencia para que duerma allí, una residencia de día que para que tú dejas a tu padre o a tu madre a las 8 de la mañana lo puedas recoger a las 5 de la tarde es fundamental. Y lo mismo con los niños. No hay guardería. Han hablado de la educación de 0 a 3 años. No es cierto, no hay educación a 0 a 3 años. Y las mujeres, al final, que estamos tratando de incorporarnos normalmente a una carrera profesional, a tener un empleo, igual que la gente joven, no lo consigue. O sea, lo que más le preocupa a la gente, tener un empleo. La situación es muy fastidiada desde el punto de vista económico. Fíjate cómo han subido los alquileres, cómo te ha subido la factura de la luz, cómo la cesta de la compra. Y este gobierno del PSOE nos dice que todo va bien y Pedro Martín no ha aparecido. Yo no conozco ni una que me diga a alguien una sola cosa que haya hecho el Partido Socialista en el Cabildo. Una sola. Es que no lo sabemos. Lo que sabemos es lo que se ha cargado. Ancina, la TLP, las residencias de mayores, ha parado las carreteras. Ahora, construir, impulsar Tenerife. Lo que ha hecho es que Tenerife pierda liderazgo, pierda peso político institucional, que era muy importante. Antes los cabildos, otras instituciones miraban para el Cabildo de Tenerife. Estoy hablando, ya la gente no se acordará, pero de un Galván Bello, eran personas con visión, Adán Martín, Ricardo Melchor, Carlos Alonso, pero no me quedo solo con personas de mi partido. A mí no se me caen prendas hablar de un presidente que trabajaba, que le echaba no solamente horas, sino que tenía una visión y un orgullo de una institución como el Cabildo, que tiene 110 años, como fue Pepe Segura. Es del PSOE. Sí, pero al rey lo que es del rey. Es un señor muy trabajador y que estudia. Y Pedro Martín ni es trabajador ni se estudia los temas. Pues en 110 años sería la primera mujer presidenta del Cabildo y no se trata de que sea una mujer que presidenta. Que tiene experiencia, además. Claro, pública. A ver. No por el simple hecho de ser mujer. De ser mujer, sino simplemente. Yo creo que primero hay que normalizar la presencia de mujeres en la política, igual que en otros espacios. Normalizarlo. Las mujeres nos hemos incorporado más tarde a la política, pero tenemos que ir llegando a espacios como es en este caso, pues a la presidencia del Cabildo y tener por primera vez una mujer presidenta del Cabildo, y para mí sería un orgullo poder romper ese techo de cristal, porque yo creo que cuando se rompen esos techos te puedes convertir en una persona que no solamente rompa techos sino abra puertas a normalizar la presencia de mujeres. Mira, yo fui directora general de transporte
cuando en toda España nunca había habido una mujer directora general de transporte, en un sector donde solo había hombres, y me dijeron que en los primeros 3 meses no duraría ni 3 meses, ¿no? Y mira lo que duraste. 12 años al frente del sector del transporte. Y en estos días me reunía con el sector, con el taxi, sí. Siempre me respetaron muchísimo. Siempre obtuve el respaldo. ¿Sabes por qué, Sandro? Porque al final me remangaba a trabajar con ellos, con los estibadores, con los camioneros, con los taxistas, con los guagüeros. Y otra cosa muy importante, empezaron a entrar mujeres guagüeras, taxistas, y a normalizar la presencia de mujeres en un sector que antes sí. no había mujeres en TITSA. Y me acuerdo las primeras, fíjate, la gente lo veía y se bajaba de la guagua. Era una cosa así, o mujeres taxistas, a veces por la noche agradeces que te coja una mujer taxista, o cuando tienes, como yo, tengo 2 hijas adolescentes, y que vuelvan en un taxi y sean, quiero decir que normalizar de la presencia de mujeres en espacios donde históricamente no hemos estado. O por ejemplo, ser la primera mujer responsable de las cuentas, ¿no? La primera mujer consejera de Hacienda en Canarias. Pues también mandas un mensaje de, pues claro que podemos estar ahí, claro que podemos estar al frente de las cuentas y hacerlo bien, dejar unas cuentas saneadas, bajar los impuestos, que la economía vaya bien. Y fíjate algo que para mí fue muy importante, ¿no? Cuando nosotros llegamos al gobierno con Fernando Clavijo, la tasa de desempleo estaba en un 34% y la dejamos en un 18%. Nos centramos mucho en que creciera la economía, en bajar impuestos y dinamizar la economía para que la gente tuviera un empleo. Y creo que, como hemos probado que lo podemos hacer, creo que desde el Cabildo tenemos un potencial brutal para demostrar que se pueden reducir las tasas de desempleo y tener, desde luego, no la precariedad en el empleo que tenemos en la actualidad. Fíjate, yo en estos años, porque fue durante la pandemia, tuvimos muchísimas reuniones por Zoom. De hecho, fíjate que los datos de afiliación a Coalición Canaria, a mi partido, fueron espectaculares. Crecimos muchísimo, pero en cuanto se quitó las restricciones, yo, antes de ser candidata, por mi partido, por ser secretaria de organización, me he pateado todos los municipios, pero hasta 3, 4 y algunos 5 veces. Y no ahora, precisamente. Y fíjate, el otro día me dio mucha pena, porque estaba en Buenavista, en la presentación de la candidatura de Ángeles, nuestra candidata a Buenavista, y le pregunté: Ángeles, ¿cuántas veces ha estado Pedro Martín en Buenavista? Y me dijo: nunca. Vino el otro día la presentación de la candidatura de su candidata municipal. No ha estado nunca en Buenavista. Claro, para mí eso es impensable, porque yo recuerdo a Dan Martín y recuerdo a Ricardo Melchor, y se conocían todos y cada uno de los rincones de Tenerife. Y recuerdo cómo íbamos, pero no ya a Dan solo, o Ricardo solo, o Carlos Alonso solo, no, no. Es que íbamos el equipo completo, con los concejales y con el alcalde de turno, fuera del partido que fuera, a remangarnos y trabajar en qué se necesitaba, qué proyecto era viable. Pero desde luego, Pedro Martín no ha gobernado para todo Tenerife. Ha creado unos cismas tremendos entre norte, sur, entre municipios, generando divisiones, gobernando desde el sectarismo. Y te voy a poner un ejemplo muy clarito. No se entiende que, por ejemplo, que yo, de verdad, es un municipio que adoro, ¿no? Fasnia, pero tiene 2.800 habitantes. Pues que la inversión en el Cabildo para 2.800 habitantes que tiene Fasnia sea la misma que para Santa Cruz, que tiene 208.000. Es un insulto. Es no entender las necesidades de los habitantes. Entonces, yo no voy a gobernar desde el sectarismo. Voy a hacerlo desde el trabajo con la gente, independientemente de quién gobierne en cada lugar. Seré la presidenta de todos los tinerfeños y todas las tinerfeñas. Tengo un equipazo que del 31 al 1 son magníficos. Todos y cada uno de ellos son los más expertos en su materia. Pero es que tienes una plancha preparada para gobernar, no hay nadie de relleno. Pero ahí no hay nadie de relleno, insisto. No me incluyo, la plancha completa, del 2 al 31, o sea, yo soy quien encabezó la lista, pero el equipo es mucho mejor que yo,
mucho más inteligentes y conocen de los temas, de sus temas, sí, mucho más que yo. Gente que ha gobernado. Gente que ha gobernado. Gente que además desinteresadamente, como por ejemplo Pedro Millán, que es montañero, una persona, un referente del medio ambiente en esta isla, me acompaña en la plancha en un tema en que la política está denostada. Que alguien como Pedro Millán o como por ejemplo el vicepresidente del Colegio de Médicos, que es un referente a nivel de toda España en salud mental, adolescente y para los chicos y las niñas, da cuenta de la confianza que da en este momento Coalición Canaria y la plancha que yo encabezo. Se ha incorporado, después de haber dejado la política, Ruano, como tú bien has dicho. Efraín es una persona que hubiéramos necesitado en esta época donde la gente lo ha pasado muy bien, porque es una persona extremadamente generosa, un dinamizador nato. Un tipo positivo al máximo. Un tipo positivo, que tiene una visión, por ejemplo, que cogió la artesanía y le dio una vuelta para que pudieran, a través de plataformas digitales, poder vender sus productos. Se le echa muchísimo de menos en todo lo que tiene que ver con la artesanía, la moda, en fin, nada que ver con lo que hay ahora. Eulalia García, una mujer que es un referente para el empleo y que ha trabajado muchísimo en los temas de dependencia, un referente también, que no es muy conocida, pero es gente que es que son expertos, el alcalde de Santa Úrsula, médico, un referente en su municipio, es sanitario, sabe la importancia del envejecimiento de la población y cómo los ayuntamientos son fundamentales para trabajar en la prevención. Bueno, y líder en su municipio, en Santa Úrsula, de un montón de tiempo. Por Santa Cruz, fíjate que viene Juanjo Martínez, que ha bajado. Santa Cruz tiene la menor presión fiscal para dinamizar y reactivar las inversiones en el municipio de Santa Cruz, y lo han conseguido. Han sido ejemplos de cómo bajar los impuestos y reactivar la economía y que ocurran cosas en Santa Cruz. O Dámaso Arteaga. Dámaso es una persona fantástica que además en la época que llevó... Siempre se le recordará con fiestas en Santa Cruz. Y con deportes en el Cabildo. Uh-huh. La gente lo echa de menos porque hizo un trabajo enorme con el sector del deporte en el Cabildo. Y después, si hablamos de personas que tienen un valor enorme en lo suyo, hablaba de Pedro Millán en medio, en la protección de nuestra naturaleza, alguien que tiene un referente como identidad, es Miguel Ángel Clavijo, ¿no? Es un referente de protección del patrimonio histórico que hizo una magnífica labor en el gobierno de Canarias. O Cande Padrón, una mujer súper preparada, que fue concejal de Hacienda en Arona, y es una mujer que tiene el respeto de la gente, ¿no? Se le recuerda como un equipazo del 1 al 31, no sobra nadie. A ver, las encuestas al final son una foto del momento. Pero y también ahora... Bien, ¿eh? También ahora cada uno la cocina un poco a su gusto. Sandro, no nos vamos a engañar. Sí, sí, sí. O sea, aquí hay que animar a la tropa y entonces el del PP puede te sacar una encuesta en la que sube un poco más. El otro. Al final la respuesta la tienen los ciudadanos el próximo 28 de mayo. Cuando vayan a votar, depositen su confianza y digan, este es el equipo que yo veo, que quiero que gobierne mi isla, que tire para adelante, que tengan la ilusión de saber que se puede hacer un trabajo enorme en Tenerife y que hay... A mí me preocupa mucho que 4 años más de este Partido Socialista, en el que Tenerife ya no es que esté rendido, paralizado y estancado. 4 años más se llevaría a Tenerife por delante. Y hay que decirle a la gente que no se tiene que resignar, que el día 28 de mayo tienen que ir a votar y que tienen que hacerlo con la confianza de un equipo de gente que estamos dispuestos a dejarnos la piel 24 horas todos los días de la semana, que hemos demostrado que sabemos gobernar y que tenemos el propósito de hacerlo con la gente, y eso me parece fundamental. Y tenemos un proyecto para Tenerife, y que nadie ni nada esté por encima de nuestras siglas, de nuestra isla. Yo ahora mismo estoy concentrada, muy concentrada, en poder tener un gobierno estable, y eso te lo da si tienes un buen resultado, y por eso mi confianza está depositada en los tinerfeños y tinerfeñas, en que puedan poder obtener el mejor resultado posible. Creo que lo podemos hacer de la mano y de la ilusión,
Y sobre todo poder tener un gobierno que no te tengas que apoyar en alguien que te quite proyectos que sean fundamentales para Tenerife, en recuperar Ancina, en quitar colas de las carreteras. No podemos resignarnos, yo desde luego no me voy a quedar con los brazos cruzados, pero en este momento, más que en pactos, estoy pensando y concentrada en que la noche electoral, la lista que encabezo, sea la más votada, porque esa noche, fíjense lo bonito que es el Cabildo, que la noche electoral, la lista más votada es quién será presidente o presidenta. Está en las manos de los tinerfeños. Ellos pueden tomar la decisión de quién sea su presidenta los próximos 4 años. Y yo estoy concentrada para que me den esa confianza, tener el mejor resultado y en ese caso poder mirar a posibles pactos aquellos que más le convenga a Tenerife. Ellos tienen la decisión. No se resignen, vayan a votar. Tomen la decisión, la que sea, pero muévanse y movilicen a su gente para que vayan a votar y elijan. Han podido ver lo que se ha hecho por parte del Partido Socialista estos 4 años. Yo soy nueva, entro con muchísima ilusión, con bagaje y sobre todo con un equipo preparado para entrar a gobernar en el Cabildo de Tenerife al día siguiente de ganar las elecciones.